Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias por conectarte. Estamos en Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Y esta vez nos acompaña el historiador Pedro Calzadilla Pérez. Pedro Calzadilla Pérez es licenciado en Historia, magíster en Historia, candidato a doctor en Historia y es fundador e inspirador e ideólogo del Centro Nacional de Historia. La cita de hoy tiene que ver con Carabobo, como siempre, pero esta vez en clave de actualidad. ¿Por qué Carabobo? ¿Qué significa, con una mirada insurgente y bicentenaria, la celebración de un acontecimiento que, si bien selló la independencia de Venezuela, fue el preámbulo de la campaña del sur y de la concepción integracionista y revolucionaria de Simón Bolívar? Bienvenido, Pedro. Gracias, Alexander. Un placer estar aquí con ustedes. La primera pregunta, siempre que hablamos de la propuesta historiográfica del Centro Nacional de Historia, hablamos en términos de la historia insurgente. Ahorita vamos a celebrar un acontecimiento que, si bien ocurrió hace 200 años, nosotros decimos que tiene clave o pertinencia actual. Primero, más o menos, ¿en qué significa esto de historia insurgente? ¿En qué consiste esa propuesta? Sí. Mira, historia insurgente es la manera como hemos comenzado a llamar quienes militamos en una historia crítica, en una historia comprometida, en una historia militante, en la historia de la lucha de nuestros pueblos. Nosotros comenzamos a llamarla así y hemos ido dándole sentido y contenido. La historia es un campo lleno, susceptible de interpretaciones diversas. Ahí está el pasado. Quien lo interprete puede extraer conclusiones y lecciones diversas. Nosotros venimos de una tradición historiográfica que, en su versión dominante, estableció una mirada de la historia que respondía a un conjunto de intereses, los intereses que se establecieron como hegemónicos a partir de la disolución de Colombia en el año 1830, la que llamamos la Gran Colombia, y se fue, con sus variaciones, fue estableciéndose, ¿verdad?, en la conciencia histórica general del pueblo venezolano. Se impuso, no por impuesta de manera violenta, pero se impuso finalmente por mecanismos culturales una interpretación de la historia. Esa interpretación de la historia ofrecía una lectura donde quienes habían construido a Venezuela, la epopeya de alzar este país, los méritos de habernos convertido en pueblo libre, recaían fundamentalmente en un grupo, en una élite. Cuando uno abría los libros de historia, digamos, de uso más común, lo podía identificar. Ahí estaba el protagonista, ¿verdad?, que eran los grupos, los principales sujetos económicos, políticos, militares, y era, con dificultad veías aparecer la masa del pueblo, el pueblo anónimo, entre comillas, que por lo general participaba en la historia como seguidores de un líder, simplemente, o como parte casi que inconsciente del proyecto que otros tenían. Eran seguidores de otros. Y no con voz propia, no con proyecto propio, no con una fuerza histórica propia. La historia insurgente reacciona contra esa mirada desde metodologías y enfoques diversos, pero pone el énfasis y dice a nosotros, y cuando digo nosotros, lo digo con toda claridad, es a quienes decidimos acompañar el proyecto bolivariano, quienes respaldamos y quienes estamos trabajando para construir el nuevo proyecto histórico, el proyecto nacional Simón Bolívar, quienes seguimos el legado de Chávez, de la refundación de esta república. Quienes lo seguimos, entonces vemos, otro interpretamos y reconocemos que cuando veamos el pasado, cuando veamos la historia, tenemos que verla con otros anteojos. Esos anteojos
son los anteojos de la historia insurgente. Cuando uno se pone esos anteojos, que trata de enfatizar en el pueblo humilde, en los desheredados, en los que nunca fueron reconocidos en la historia ni en la historiografía, entonces uno comienzan a aparecer episodios totalmente. Era cambiar la cámara, poner la cámara en otro lugar, poner la cámara para una imagen audiovisual y televisiva, ya no en el barco de los conquistadores que se venían acercando a América y veían una realidad, sino colocar la cámara en la orilla de quienes estaban contemplando la llegada de una invasión y se prepararon para resistirla y la resistieron. Es cuestión de opción. ¿Desde dónde miras la historia? Nosotros optamos por mirar la historia desde la orilla y ver, ¿verdad? Ver desde, ¿verdad? Desde nosotros mismos. Por eso es una historia que opta, que es, digamos, que permite tomar partido por una interpretación. Por eso es política, en el buen sentido, por eso es comprometida, porque opta por un proyecto histórico, que es el proyecto Nacional Simón Bolívar, que es la patria al final, que es nuestra patria. Si la historia insurgente es una propuesta histórico-política prohijada o nacida en el seno de la Revolución Bolivariana, coincide exactamente con la celebración de los Bicentenarios. En este sentido, ¿qué representa el proceso Bicentenario, el proceso de independencia a 200 años después, visto bajo esta óptica de la historia desde los de abajo, no desde las élites, sino desde el pueblo, del pueblo de a pie? Es importante porque ahí tú pones el dedo en un asunto bien importante que tiene absolutamente relación con la historia insurgente. Cuando tú dices en tiempo bicentenario y por qué nace, no es casualidad, porque una de las cosas que el comandante Chávez nos enseñó como pueblo y nos enseñó como historiadores también, que tuvimos que desaprender y aprender también a ver de manera distinta la historia, y yo me cuento entre ellos. Nosotros comenzamos a entender que los procesos emancipadores, es decir, los momentos fundacionales, primigenios del nacimiento de la nación, no eran un asunto ajeno, antiguo, no era un asunto libresco, no estaba en los documentos históricos, no había que buscarlo entre el polvo y los hongos de los archivos. No, era una cosa presente. Con Chávez descubrimos, ¿verdad?, y con el proyecto bolivariano, que lo que nos estaba pasando a finales del siglo XX y principios del siglo XXI era la pugna histórica, la disputa histórica que tenía 200 años. Es decir, que había un cable directo, una línea de continuidad que era perfectamente posible identificar, dibujar, radiografiar hasta hoy en una línea directa. Éramos entonces la expresión de una lucha donde había un enorme esfuerzo de un pueblo por liberarse en una tarea inconclusa y en una tarea viva actual. Cuando abrimos las puertas del siglo XXI con Chávez, que conseguimos nuevamente un líder, como hace 200 años conseguimos a Bolívar, que logramos armar un proyecto histórico, era el proyecto Nacional Simón Bolívar, nuestra constitución, inmediatamente cuando nos toca conseguir la referencia fundadora de este proyecto nuevo y nuestro, no está en ninguna otra parte sino hace 200 años, el proyecto de hace 200 años, el proyecto bicentenario. Por eso el comandante Chávez dice, es la era bicentenaria. Nosotros estamos construyendo, ¿verdad?, refundando el país en medio de los asedios y en medio de todas las dificultades y con la conspiración de todos los poderes internacionales y nacionales fácticos. Lo estamos construyendo, ¿verdad?, inspirados, anclados en el espíritu de entonces. Es el mismo pueblo,
es la misma lucha, es la misma independencia incompleta de entonces, es la misma república radical, como me gusta llamarla, de Bolívar, hoy es la misma aspiración colectiva, la mayor suma de felicidad posible, el gran horizonte utópico que marca el Libertador hace 200 años, que viene hasta hoy. Y entonces nosotros decimos, esta es la misma lucha por la independencia. Por eso, cuando vamos al Bicentenario, cuando Chávez nos dice, estamos en la era bicentenaria, esta es la generación del Bicentenario, lo que estamos es reconociendo, es dándole, desarrollando en la práctica, en la vida cotidiana, uno de los postulados de la historia insurgente, que es, la historia es un proceso donde las rupturas que nos enseñaron, como nos enseñaron a leer la historia, son artificios. Realmente hay una tensión histórica que nos acompaña desde hace 500 años hasta hoy y tiene, hace 200 años, el tiempo de Bolívar y la independencia, un momento crucial sin duda para nosotros como contemporáneos. En este sentido, cobra significación esa frase de la lucha por la independencia continúa. La lucha por la independencia continúa. El comandante Chávez lo dijo, no es la segunda independencia, porque si decimos segunda independencia, diríamos que es que existió una primera. No existió una primera independencia. La lucha de la generación primera fundadora del pueblo venezolano, de todos y todas, ¿verdad? Los que protagonizamos entonces, los que protagonizaron en Sonte, es una lucha, es una causa que no se realizó, no se materializó. Dice, bueno, pero si se declaró la independencia y derrotamos a los españoles, sí, es cierto. Ya España no fue más el dueño o el imperio que gobernó estas tierras, pero lamentablemente vinieron otros imperios. En el propio siglo XIX, otros imperios europeos, los campesinos después de la independencia siguieron estando sin tierra, mantuvo la exclusión, el hambre, la pobreza, las enfermedades, la subestimación, el menosprecio cultural, eso se mantuvo. Entonces, eso que estuvo incompleto, esa república traicionada, como dice Briceño Guerrero, nace de espaldas a Bolívar. Ese proyecto queda inconcluso. Por eso es la lucha continúa, porque es un proyecto no realizado entonces y que ahora estamos haciendo bueno y posible. Por eso es el mismo proceso de independencia. No es la segunda independencia, es la misma independencia. En este marco llama soberanamente la atención la conmemoración del bicentenario de la campaña de Carabobo, la batalla de Carabobo. Partiendo de esa lectura crítica, problematizadora y popular de la historia insurgente, ¿qué significa para usted ahora entonces la batalla de Carabobo? Muchos sectores conservadores, vamos a decir, de la derecha, de las élites tradicionales, y algunos sectores inconformes pueden decir es anacrónico o es simplemente un despropósito celebrar o conmemorar una batalla hoy en día en el marco de la situación que estamos viviendo. ¿Qué respuesta le podemos dar a esa persona? No, mira, Carabobo, primero hay que recordar lo que significó la batalla de Carabobo, el sentido y la repercusión y las consecuencias de la batalla de Carabobo desde el punto de vista histórico, político, militar. La valoración de la batalla de Carabobo, más allá de todo el imaginario épico que nosotros nos configura, pues desde pequeñito tenemos ya inmediatamente las imágenes de la cúpula del Palacio Federal Legislativo, del Salón Elíptico. Imaginamos la cúpula, la gran escena que pinta y crea Tovar y Tovar. Inmediatamente nos vienen esas imágenes. Sin embargo, más allá de la anécdota, la caracterización exacta y precisa de lo que ocurrió en Carabobo lo dio el propio Libertador. Lo dijo el propio Libertador en la comunicación, en el informe, algunos lo llaman el parte,
Otros dicen que no es un parte estrictamente, sino es la notificación que Bolívar le da al Congreso de Colombia. Ya sabemos que en ese momento somos parte de la República de Colombia. Nosotros después la llamamos Gran Colombia, pero en el momento se llamaba República de Colombia. Esa república tenía un Congreso y Bolívar le escribe al Congreso horas después de haber concluido la batalla, de haberse consumado el triunfo. 25 de junio de 1824. Exactamente. El día 25, no se habían cumplido creo que ni las 24 horas todavía, él escribe al Congreso el informe y le dice, hoy, creo que textualmente dice, se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de Colombia. Fíjense ustedes lo interesante, ¿no? Primero se dice algo que después la historia va a confirmar, que esa batalla había sido decisiva, es decir, que era un parteaguas. Bolívar lo sabe horas después. Los historiadores tuvimos que esperar mucho tiempo para confirmar el juicio de Bolívar, pero Bolívar lo dijo todavía cuando estaban recogiendo los heridos, curando los heridos, recogiendo los cadáveres. Todavía estaban, ¿verdad?, en el olor de la pólvora en el campo. Y ahí ya Bolívar lo dice, esto cambió la historia, o sea, esto partió en dos. Confirmó el nacimiento político, es decir, un hecho militar, una batalla da de nacimiento a un hecho político que no tiene discusión. Y luego dice lo que va a tener las mayores consecuencias. Primero, que Venezuela queda libre de la presencia, por lo menos importante, quedan algunos focos de resistencia. Por ejemplo, en Puerto Cabello. Por ejemplo, en Puerto Cabello. Era más fuerte realmente. Exactamente, ahí se hacen fuertes ellos porque incluso huyen hacia Puerto Cabello desde cuando son derrotados muchos de los que estaban en Carabobo, muchos de la tropa, de las tropas del rey de España. Y luego, como sabemos, la batalla naval de Carabobo y otros puntos. Del lago de Maracaibo. Perdón, de la batalla del lago de Maracaibo. Pero ya nunca más hubo autoridad alguna que pudiera decidir y gobernar sobre estas tierras. Eso no tiene discusión. Pero luego, lo más importante, hay un elemento que siempre debemos valorar cuando leemos ese documento, es la opinión de que confirma el nacimiento político de Colombia. Nosotros decimos, la batalla de Carabobo selló la independencia de Venezuela. Eso es cierto. Eso no tiene discusión. Pero Bolívar dice lo que era su visión estratégica. Confirma el nacimiento político de Colombia. En ninguna parte se nombra Venezuela. Bolívar no lo nombra porque nosotros somos Colombia en ese momento. Entonces nace, ¿verdad?, se confirma el nacimiento de Colombia y se abren las puertas del sur. Ya estaba liberado, ¿verdad?, la Nueva Granada y Venezuela, y ahora el ejército, las fuerzas, la energía se concentra en ir a consolidar la república, la causa de la libertad hacia el sur, lo que luego va a ser, los países que luego llamaremos Ecuador, Perú y Bolivia, que van a ser pocos años después. Sí. Cuando uno lee ese parte de guerra, o como usted bien dice, el informe, habla de la muerte de Ambrosio Plaza, la muerte de Cedeño, pero en la batalla hay como símbolos que yo creo que a la luz de la historia insurgente se podrían rescatar. Por ejemplo, ¿qué significa la participación, por ejemplo, de Negro Primero? La participación, por ejemplo, de la Legión Británica, de los extranjeros, o la participación de las mujeres. O sea, ahí hay elementos sobre la idea de que la historia no es una construcción solamente de élites o de grupos o de sectores, sino que hay una multiplicidad de actores y actrices que son los artesanos de su devenir, ¿no? Claro. Y en Carabobo, en los ejércitos, en ese pueblo que va, que engrosa las filas de nuestro ejército,
engrosa las filas de nuestro ejército. Es posible ver al país entero. Si había un momento donde estaba el país retratado, donde era posible, un instante donde era posible tomar una fotografía y tú podías ver en esa fotografía el color, la luz, los rostros, de la diversidad étnica, cultural del pueblo venezolano, fue en Carabobo. Ahí estaban de todos los lugares del país. Estaban, además, componentes de otros lugares del continente americano, de pueblos de otros lugares. Uno le da la diversidad cultural presente allí, étnica. Estaban los negros y las negras, los pardos, las pardas, los mestizos, las mestizas, los blancos, las blancas. Estábamos todos, no faltaba nadie, no faltó nadie a esa cita. Era como si, fue como si Bolívar en su estrategia, en esa estrategia maravillosa que condujo a que esa, yo siempre la veo como la batalla de Santinés, una estrategia envolvente que obligó a sus adversarios a pelear en ese momento y en esas condiciones y en ese lugar. En eso muy zamorana o muy bolivariano Zamora. Ese carácter de estratega militar provoca eso. Ahí va a estar todo el pueblo venezolano. En esas diversiones. En esas diversiones. En todos los movimientos militares en que se mueven en todo el país. Viene Urdaneta, desde el Zulia, pasando por Coro, vienen los Llanos, lo Oriente. Entonces, de repente se vuelve un crisol de experiencia. Yo me imagino que las tropas, hubiera sido un espectáculo si tuviéramos esas descripciones, las tropas acampadas esperando la batalla, deben haber estado cantando canciones de distintos lugares. Ahí deben haber sonado los tambores, música llanera, de todo. Yo lo imagino así, no estoy haciendo una especulación. Y esa especulación invita a pensar en Negro Primero. Claro, exacto. Entonces, claro, toda esa diversidad, todo ese pueblo que está allí, digamos, la historiografía le concede una figura que representa a la inmensa mayoría del pueblo. El conocido, el Pedro Camejo, conocido como el Negro Primero, que es una figura fundamental de nuestra historia, entrañable para todo el pueblo venezolano, por lo que compromete su presencia, porque significa, ¿verdad?, lo raigal, lo más profundo de nuestra conexión étnica, cultural y con nuestra tierra. Ahí está el Negro Primero. Lo vemos, tenemos la imagen de Tobar y Tobar y tenemos la imagen, ¿verdad?, de la descripción que hace el propio Páez en su autobiografía. En su autobiografía, y que luego va a estar de alguna manera recreada en otras versiones. Esa figura se vuelve el símbolo del pueblo venezolano. Aunque debemos decir, se restringió a ese elemento. O sea, fue como suficiente, ¿verdad?, entregarle ese símbolo para la expectativa social. Ocurre una cosa con ese símbolo, que es que Negro Primero es uno de los que mueren en Carabobo. Y uno se pone a pensar y dice, murió Negro Primero en Carabobo, muere el hombre, y el símbolo y el sueño y la expectativa y el proyecto, ¿será que murió el proyecto, empezó a morir el proyecto ahí de Carabobo? Porque lo pensamos, ¿verdad? Pensemos, ¿qué hubiera sido del Negro Primero si no muere en Carabobo? Si después de 1830 la república oligárquica que nace traicionando a Bolívar en 1830, después que se separa la Gran Colombia, liderada por el mayordomo, por el propio Páez, exactamente, convertida en hacienda nuevamente, en territorio esclavista,
La república que nace en 1830, que en 1831, en 1832, es una república esclavista. Y el símbolo de Carabobo, ¿qué hubiera sido, qué hubiera pasado si al negro primero le toca vivir en la Venezuela de 1830, 1831, 1832? ¿Qué hubiera sido de él? Vean la suerte de sus iguales, de sus paisanos, de sus compañeros, de sus primos, de sus hermanos, de sus hijos, quizás. ¿Cuál fue la suerte? Una república injusta, desigual, el racismo intacto, la desigualdad, la esclavitud. Ese es el proyecto fracasado. Por eso Carabobo tiene el símbolo de ser concreción de la libertad, muestra del poderío de un ejército, muestra del poderío de un pueblo cuando se organiza, cuando es capaz de reconocer un líder, reconocer un proyecto y unirse. Carabobo es unidad, es una lección para el presente. La unidad absoluta alrededor de un proyecto sin quiebre de su voluntad, sin permitir resquebrajamientos de la interesa. Carabobo significa eso, la capacidad, la fuerza. Por eso Chávez decía, Carabobo es presente, es una realidad y es un desafío, porque ese proyecto que se fraguó allí siguió pendiente, como habíamos dicho hace un poco sobre esto. Por eso la importancia que Chávez le daba al año 2021. Vamos al bicentenario de Carabobo, vamos otra vez a recuperar el espíritu, ¿verdad?, de Carabobo, de unidad, de entereza, de firmeza, de libertad, que nos toca reconocer, ¿verdad?, que nos toca reivindicar hoy. Ya para cerrar, una pregunta necesaria. En ese momento nos quitamos de encima el ominoso régimen español. Aun cuando éramos Colombia, Venezuela dio un paso fundamental para su independencia. 200 años después, estamos viviendo un bloqueo inmisericorde. Medidas unilaterales que violentan los derechos internacionales, los derechos humanos. ¿Qué reflexión a la luz de Carabobo como símbolo también de independencia y los retos actuales? Fíjate, sería bueno si uno pudiera hacer un ejercicio y uno pudiera preguntarle a uno de los guerreros de Carabobo, a uno de los lanceros de Páez, a alguno de los soldados o las soldadas de ese tiempo, traerlo al presente y decirle, mira, vale, nos está pasando esto. ¿Qué harías tú? ¿Qué piensas tú de esto que nos está pasando, nos están bloqueando? Yo estoy seguro que ese personaje nos diría, mire, eso que a ustedes les está pasando nos pasó a nosotros, pero 50 veces peor. En ese tiempo no teníamos nada, no teníamos nada, estábamos solos. Estábamos ante el poderío más grande de ese momento, coaligado con las potencias europeas todas. Y nos diría, eso que ustedes tienen por delante no tiene otra alternativa que seguir adelante, sobreponerse a las dificultades. Nos diría, hagan como nosotros, que cuando nos tocó decidir, nos fuimos por el lado más difícil, pasamos el páramo, los páramos de los Andes, pasamos Pisba, ¿verdad?, sin nada, ¿verdad?, sorprendimos por la creatividad, por la entereza. Hagan lo que tienen que hacer como pueblo, que es mantener la unidad. Hagan lo que tienen que hacer como pueblo, mantener lealtad con el proyecto. No se desanime, eso nos lo diría, yo estoy seguro, es un ejercicio de invención. Pero creo que sería un bonito diálogo. Claro. En la historia, como en la literatura, la ficción juega un papel importante. Pedro acaba de hacer un ejercicio, ¿no?, del pasado y el presente y el pasado. Vayamos con ese espíritu, con el ánimo de la unidad, de la lealtad, de la libertad encima. Yo creo que esa es, según palabra de Pedro Calzadilla, la mejor moraleja para este bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte. Y bueno, sigamos adelante, avancemos. Muchas gracias.